¿Qué tal, desvelados? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta su plataforma paranormal favorita, Fenómeno Paranormal Saltillo. Esta noche, bueno, me presento, soy Moon, administradora de la página. Vinimos a una casa abandonada en donde los vecinos nos llegaron un comunicado, nos dejaron un comunicado que en esta casa se ha escuchado y se ha visto a una monja. La han visto entrar y salir de este domicilio a altas horas de la madrugada. Nos comentan que suelen escuchar lo que son sus rezos. Entonces vinimos aquí al domicilio para ver e investigar un poco qué. Bueno, más que nada para ver qué es lo que podemos encontrar. Vengo acompañada, como pueden ver. Viene Butcher. Buenas noches. Y también me acompaña Sam. Buenas noches. Recordándoles como siempre, igual si nos pueden apoyar ahí compartiendo, igual apoyando un poco con sus estrellas, ya que todo lo que hacemos es para todos ustedes. Esperamos llevarles un buen programa y pues si captan algo que nosotros no, háganoslo saber. Hoy. Ya queda. Okay. ¿Le damos entonces? Sí, dale. Hola Dani, buenas noches. Como pueden ver, la casa realmente está muy deteriorada. Saludos, Gelo Vivas. Saludos hasta Campeche. ¿Qué hay? Cosas de laboratorios y recibos. Si llegan a escuchar algo, a ver también, ahí por favor no nos lo hacen saber, los vamos a estar leyendo. Hay algunas áreas de la casa que están con un poco de difícil acceso, entonces como quiera vamos a tratar de ingresar. No, así está bien con esta. Escucho el tren. Realmente desconocemos cuánto tiempo lleva de abandono esta casa, ¿eh? Thank you.
eso de otro lado. Sí. Un momento, eso acá. Al parecer la casa contaba con una segunda planta y una puerta de aquel lado. Ahí está arriba. Gerardo, estamos dentro de la ciudad, no estamos fuera de... No salimos del estado ni nada por el estilo. ¿Mande? Eso es de aquí. ¿Cuál es esto de aquí? No sé. La gente. Me asusté, no sé qué sé yo. Algo así. Ay, me voy a caer aquí con esto. Buenas noches. Se están moviendo las naranjitas. Ay, ¿algún gato? Ah, no, pinche. No, pero no sé, salto porque tú eres hombre. Exacto. Hay que quedarnos aquí porque no tienes. Nanda. Ahí se cae. Pásale, pasas. Pásale para yo solo. Como que con tu. Baja la luz. Aquí está bien. A pesar de que la casa está un poco amplia, tiene áreas muy así como que reducidas para poder caminar. Saludos, Carlos Negrete. No, no mames. Mira, ¿viste? Como que algo, como que una sombra. Uy, no, ¿y si se metió alguien? Buenas noches. No sé. ¿Ahí es el reflejo de la lámpara? ¿Qué es para allá? Lo voy a dar para acá, ¿eh? Voy a estar acá. Uy, uy. Hay que tener cuidado porque... Sí, esta cosa abierta. Yo soy bien. Supongo que hacía función como de pila, ¿no? Algo por el estilo. Susurraron algo así. Ya voy a checar. A ver qué. Cuidado, no te vayas a coger una araña. Hay que subir aquí. Ah, pues aquí. ¿No? Vamos a esperar a
Sí, aquí me voy a esperar tantito. Saludos, Mónica Leventeris, hasta Buenos Aires. Sí, al parecer era una pileta, Gerardo. Sí le dio la vuelta a la entrada. Sí le dio la vuelta a la entrada. Saludos, Polet. Hay algunos muebles abandonados. Como para las gallinas, ¿no? Sí, Palomas, algo no sé, así. para cuando meten así las palomitas, los pájaros. Saludos, Uriel Patiño. Aquí hay una puerta muy chiquita, yo creo que está más o menos de mi altura. Aparte de que está todo derrumbado este cuarto. Ay, aquí huele muy feo. Sí, de hecho sí. Dice que es un lugar Abierto. poseído, Está tengo techo. completamente abierto, no hay techo ni nada por el estilo. Como muerto por algún animal. No sé, yo no veo nada. ¿O será esto? ¿Qué es un mueble también, verdad? Sí, pero no, mira, aquí es una, esta es una cabecera. Una cama. Y esos eran como repisas. Saludos, Yasmín Rodríguez. De aquel lado hay otro cuarto. Pero se puede ingresar por el otro lado. No hay nadie de frente. Igual, no hay techo. ¿Verdad que huele feo? ¿Cómo? Saludos, Elisa Aguilera. De hecho, en algunas partes de la casa, más que en la entrada, como que alguien está entrando y hacen pozos, ¿verdad? Sí. Como si Sí, estuvieran hay muchos. buscando algo que estuviera enterrado. Ricky Montalvo, estamos transmitiendo desde Saltillo, Coahuila. Peligro y se nos caiga. Dale para ahorita. Sí, para acá. ¿Para qué? ¿Eso no es? Saltó una raya. Sí, 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 lo que vi. saltó. No sé, también vi que saltó algo. Me asustó. Aquí está todavía más estrecho. Uy, acá está como que está suelto. Mira. Sí, se siente Sí. algo flojo el piso, no sabemos si sea por tantas ramas, hay muchas ramas y tierra suelta. Todo lo que es esta parte de este cuarto se cayó el techo.
esto era como un gallinero, no, mira, algo así. ¿Qué te hace? Por la mallita. Sí, mira. De hecho, hay algo ahí. A ver si no me cae. Echarte. Hay otra pileta de aquel lado. Hay una pileta ahí. Sí, mira, hay un agujero ahí. Supongo que tenía agua o algo por el estilo. Entonces no era un gallinero. No sabe qué sería. ¿Qué te agarra el azotón? Y para allá pues realmente está todo cerrado. Hay una puerta ahí al fondo, esta puerta que ven aquí, pero ya está cerrada, tiene concreto, está completamente bloqueada. Y eso da para un patio, me imagino que era para el patio, ¿no? Mira. Sí, supongo que sí, pero pues quién sabe qué habrá más allá. Juan Fernando Ermac no nos está acompañando esta noche ya que está indispuesto. Ahorita el equipo de grabación está conformado ahorita lo que estamos. Sam. Estoy bien peligroso, ¿ya vieron ese sí, se va a caer esa madre. Cuidado. Ah, bueno, porque está la tierra ahí en el... No te agarres del tronco. Se cayó. Uy. Uy. Otra vez. ¿Cómo que alguien se metió? No. Buenas noches. No mames, ¿escuchas? ¿Escuchas? Sí. ¿Cómo la meto, güey? No. Contestaron. ¿Caminar para allá? No, 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 porque lo vamos a encerrar, no manches, no vamos a caminar para el otro lado, Sam. No, no sé, ching, espérate, calmado. ¿Y aquí para dónde tiene salida? Para ningún lado, ¿verdad? No es la única salida. ¿Por acá? Sí, ¿la de qué lado? Le rodeamos acá. O si quieres. A ver, vamos a ver. No, que vaya mejor. Pues primero que vaya y luego ya checamos, porque imagínate. Y así se le echan a esto, no, pero... No, no es cierto. Ten cuidado. No, no vayas. Se habrá metido ahorita. No sé. Dice Juan Fernando, se vio alguien entre la maleza. ¿Aquí? ¿En dónde? ¿Aquí? No manches. Y las otras estrellas. Que se vio alguien entre la maleza. Pues que en sí hay mucha. Bueno, hay poca visibilidad ahorita en donde estamos nosotros. Porque hay demasiada madera. Está un árbol grande, no sé, desconozco si sea de naranjitas, mandarinas, no sé qué tengo. Uy. Eso es atrás de ti, no manches. ¿Fuiste tú la que movió esto? No, ni siquiera me he acercado. ¿Viste que se movió bien brusco? Ni siquiera me he acercado a moverlo. No manches. Esto se movió horrible. ¿Hola? Así como que voy a pensar si voy a contestar o no. ¿Habrá algún gatito?
No, ya se hubiera salido corriendo. Me dice Juan que pasó de izquierda a derecha. ¿Y acá por acá? Supongo que sí, a menos de que lo estén viendo ellos al revés. Saludos, Flaquita Hernández. Pues así también. ¿Dónde le seguimos? Vamos para adelante, aunque se oiga un pinche desmadre. Buenas noches. No, yo no escucho. Ay, pinche. Se me hace No, no mames. Espera, no me mientes. ¿Escuchaste? Pues fue un gruñido. No, lamento. Fue como que un gruñido, ¿no? Vamos a checar rápido. Vamos a checar rápido enfrente, ¿no? No. Oye, otra vez escuchaste. Buenas noches. Güey, se escucha también. ¿No te vas a caer, Juan? La pinche. Entré en una vez otra vez. Sea lo que sea, no te está dejando avanzar. Y de repente me da mucho escalofrío. Sí, a mí también. De repente se empieza a sentir así como que bien pesado. Sí. Hijo de su pinche. Butcher. ¿Ven? Butcher está aquí. Se escuchó ahí afuera. Sí. Dice Juan Fernando que hagamos una invocación así. Preguntar. Pues. ¿Le haces tu pregunta? Bueno. Pero primero acuérdate que tienes que saludar como le haces. Mejor tú. Ay, yo, ¿por qué? Ahorita aquí está el tren. Es como que se calma. Buenas noches a la casa. Buenas noches a la casa. Venimos tres personas. Venimos tres personas. No venimos a hacer ningún daño. Si hay alguien aquí que se quiera manifestar. No, no, no te pases. Espérate. Aguanta. No, si escuchaste. ¿Qué sí? ¿Escuchaste? Primero pensé que era porque la casa es muy vieja. Como que crujía. Sí, pero no, ya es demasiado.
Si hay alguien aquí con nosotros, no te No manches, no pases. manches, no Tengo manches. la piel toda hecha gallinita. Tengo la piel hecha Ay, gallinita. estoy temblando. ¿Hay algo en lo que te podamos ayudar? No mames, no, eso no es bueno. No sé, pero ya no me gustó eso. Es que viene de frente y no hemos ido de frente. Vamos al frente. No sé, es que me da miedo ir así ya. Bueno, no miedo, me da cosita. Dale con el Ya lo tiempo. voy a hacer para el frente. Vale, tú, para que salga. Podríamos hacer uso del Spirit Box, pero el único problema es de que no contamos con él. No sé qué fue. No sé si fue adentro, no sé si fue enfrente. No manches. ¿Cómo ves? Le seguimos. Buenas Buenas noches. noches. Creo que ya. No. Como ves, por el Spirit Box. Sé que sí, ¿no? ¿O Sí está en lo la traes ahí. camioneta? Ah, sí lo traes. Sí, está en la camioneta. Pues sí, tráetelo. Pero voy Voy a segura. quedar adentro. Si quieren, vayan. Como que así van a salir ustedes. Pero es que no te. Pero van a estar No, allá aquí. no, 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 no. No, mejor no. Ay, es que. Se te está La quedando sin batería. pila. Se sienten quejidos, dice Mónica Leventeris. No manches, estoy bien. Ay, no sé, muy nerviosa. Vamos por él, a ver. Saludos, Erika. Voy por él, ¿o no? O sea, ay, no mames. Mari José también nos está. Pero ya no está bien. Nos está rodeando. Y si vamos a quedarnos aquí, como que no es una gran cosa. Vamos a. Si quieres, yo aquí los espero. Que yo nada más me encamine. Sí, que te encamine a la entrada y ya vas por él. Pero cualquier cosa gritas. Ay, obvio, sí. Si no salgo corriendo, no te acuerdas. No me acuerdo. Sí, Juan, vamos a tratar de andar con cuidado. Bueno, creo que me la voy a rifar un poquito aquí sola. En lo que vienen mis compañeros fueron por lo que es el Spirit Box. De hecho, sí, Juan, se siente algo de pesadez en el lugar. Ahorita no voy a moverme de aquí, más que nada por el hecho de que van por el Spirit Box, lo traen en una camioneta. De igual forma, igual si pueden ahí compartir, sería de mucha ayuda. Estamos por alcanzar los 100 mil seguidores en la página. Buenas noches. ¿Quién anda? Sam. Sam, ¿eres tú? Sam. Ay, qué pinche. Sam.
Sam. ¿Dónde mismo? Güey, ¿no eres tú? Acá de este lado. No mames, no tengo. Ay, qué la pinche madre. Ay, güey, casi me caigo yo también. No hay nadie. No hay nadie en la calle, no hay nadie aquí. Güey, pensé que eras tú. Pensé que estabas de este lado. Hasta te estaba evitando. Me contestaste. Sí, ¿cómo chingas? Güey, me estabas hablando. Güey, ay, no. ¿Lo trajiste? Buenas noches. Güey, se escucha empezada, no mames. Pero no hay nadie. Te juro que no mames. ¿Cómo ven si hacemos la sesión? Sí, dale. Ahorita lo que nos falta. Y nos retiramos. Sí, güey, porque no me gusta cómo la está aquí. Vamos a hacer las curas. Que me está cagando de miedo, dice. Neta que sí. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí. Sí, no, no. Y fue una mujer, no mames. Oh, un hombre también. ¿Eres la monja que dicen que vive aquí? ¿Me escuchas? Emma. ¿Hay alguien que se llame Emma aquí? Ay, no, no, espérate, espérate. No sé espérate, si fue, espérate. No sé no, si no somos se fue nosotros. Aquí, oye. Ahí se vio alguien. ¿Dónde? Allá. Güey, 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 hay alguien allá atrás, allá. Güey. Ay, no. Güey, te... güey, güey, güey. Estoy lento, güey. Aviéntale una piedra. Me has aventado una piedra, güey. Y miren para no corriente. Pero es Dice Erika que entren del lado, que entremos del lado izquierdo. ¿Pero cuál? Si estamos en... Estamos mira, en medio, estamos en medio de un cuarto y en este cuarto hay tres entradas. Es una, son dos y aquí hay tres. Me dice que es un hombre monividente. Préndelo otra vez. No sé qué preguntar. Dame chance. Tantito de aquí. ¿Para dónde está el árbol? Para el árbol. Yo también siento que aquí sería más lo más próximo. Es que como que estamos entre. Si era por aquí. Se oye como si estuvieran jugando con nosotros o algo así. ¿Como aquí? ¿O de aquel lado? Aquí no. Aquí no. ¿Papá? Aquí me siento más desprotegido. Voy. ¿Escuchaste? Buenas noches. Eres la mujer que ronda el lugar. Sí. Uy, escuchaste, dice que dijo que sí. No sé, güey, pero te contesto. ¿Qué hacemos? Eres Esther. Dice, me está... Uy, hijo su pinche madre. Espera, mejor me quito de aquí porque no me agrada. Esther y Jorge. Dice que prendamos el espíritu. Dice que es hombre y es agresivo y la niña se llama Emma. Ya ves que dijeron una sí, niña Emma. Y luego Emma. Dice Gerardo que escuchen chiflidos. Ay, si lo prendes otra vez.
Buenas noches, ¿hay alguien que se llame Esther aquí con nosotros? Uy, Esther. ¿Quieres Esther? Sí. ¿Hay alguna niña que se llame Emma? ¿Cuántas personas hay aquí con nosotros? ¿Emma? Emma. Uy. ¿Te podemos ayudar en algo? ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que necesitas? Ay, lo que vi, esa es la chingada, güey. ¿Mi bebé? Se entendió mi bebé. ¿Algo así dijo? ¿Mi bebé? Sí, se entendió mi bebé. ¿Mi bebé? ¿Algo así? Te lo juro que tengo la cabeza súper caliente. No, yo traigo la piel toda chingada, güey. ¿Qué? Vi, mira. Sí se ve, ¿no? Casi no se ve. Sí, sí se ve. No, sí se ve, mira cómo traes la piel. Yo también ando igual. ¿Dónde sale, chicas? No manches. No te miento, siento que ya es eterno. O sea, siento que llevamos bastante. Sí, aquí. Yo también. Atrás. Pues es que si nos dicen que atrás, realmente estamos descubiertos. O sea, no. Ahorita donde estamos aquí en el patio, está este árbol. Y ahorita se movió de forma bien. Y ahorita sí se movió bien mal plan. Y hay una pileta. ¿Cómo ves si le damos una checadita enfrente? Uh-huh. Y regresamos y se me hace que sí. Sí, vamos allá al frente. Y checamos. Y eso no me gustó. Eso no me gustó. ¿Escuchaste? No sé. Soy así como. Oh, sí. Así. Sí. No, ¿tú también lo escuchaste? Ah, es una moto esa. Esa es una moto. Pero lo primero que escuchó bien cerquita a nosotros. Sí. Donde sacó del pincharro. Vamos a darle ahí al frente. Pero yo sí. Sin pararnos. No le confiaré. Pasan ahí. Ya está viejo todo. Es un lugar muy antiguo. Mira ya cómo está todo. Sí, aquí se ve todo el techo caído. Sí, Juan, ahorita escuchamos una especie de alarido, aullido, no sé cómo. Este como que era un baño, ¿no? Mira, porque. Sí, acá, como que era el baño de aquí de esta parte. Bueno, este lado está una tina. Entonces, ¿esto qué sería? ¿Es un baño? Dice Dani Salas que fue un hombre lo que se escuchó. Pues ahorita en la sesión respondió una mujer. Voy. Un ladrillo. Sí. Hijo de puta madre. Ay, no, ya aquí ya. ¿Te caminamos al frente ya? Sí, o sí. Dale para porque yo siento que todo está allá. Buenas noches.
piecito. Sí, sí, sí. Ay, sí, ay, y esta cosa. Ahí está, ya se acomoda. Pues. Pues sí, aquí. Dale. Ay. A ver, mueve tu lámpara. Sí, es que se veía la, en la ventana. Y era una especie también de baño. Dice Erika, ¿qué es eso? Dice Erika que hagamos preguntas en la onda tina. Ay, joder, no corras porque me asustas. No vayas. Hacemos preguntas. Muy pesado. Sí, ahora también me está empezando a doler la espalda. ¿El garrafón? Aquí. ¿Ese garrafón? Hay dos garrafones. No los había visto. No, yo tampoco, de hecho, hay dos garrafones. ¡Hijo de su puta madre! ¿Qué se cayó? ¿Escuchaste cómo se cayó? Uy, se cayó algo bien pesado. ¿Dónde nos caigan la madera? Ay, tal vez una madera nos hubiera caído. Fue algo bien pesado y fue aquí. ¿Dejaron guardián de dinero? O sea, que posiblemente haya dinero en esta casa. Y hay un guardián aquí. No sé. Por eso, ya, pozos, por eso tienen pozos en los pisos. Tú me asustaste también. ¿Qué es eso? ¿Sangre? Sí. Sí, es sangre. Uy, fue un grito de... No, digo que ya. Dice que le hagamos caso a Moni. Sí, se escucha como si caminara. Buenas noches. Dicen que gritó un niño. Es que se escucha como... entre lamentos, hace ratito se escuchó así como cuando, como si aullara, no sé cómo decirlo. Y acaba de caer algo, bueno, ahorita cayó algo muy pesado, muy pesado, de este lado. Cuando nos dijeron que hiciéramos preguntas en las tinas, en la tina, fue cuando... ¿Vamos a la tina? Cuidado, porque si fue un pedazo de techo lo que se cayó. Mira, hay un dulce ahí. ¿Dónde, güey? ¿Y ese dulce se...? Güey, ahorita pasamos. Se ve bien reciente. Ese dulce no estaba. O sí, no es de ustedes. No, güey, no traigo dulces. Yo no como dulces. ¿Qué es esto? Voy a levantar una piedra aquí.
rato me chingan. Una mujer y dijo salte. Es que ¿tú lo escuchaste? No, es que hay cosas que no escuchamos nosotros. No. La verdad ya me sí. Ya me estresé mucho. ¡Hijo! Oh, no. Güey, ya están demasiado cerca. Yo siento que ya sí es demasiado. Yo digo que ya nos aventaron una piedra. O sea, si no, te lo juro que si no me quito me hubieran pegado. Como una respiración. Sí, se escucha así como que... Como que sí. Dale para acá. Vamos a... Es que no sé si hacer preguntas en latino. Yo digo que aquí en latino está bien. O ya no hacer preguntas de nada y irnos. O... Yo digo que preguntas. Igual hacer una otra así como que sesión de spirit. Y hacer una pregunta. No me dejes ir. Por favor. Mira, nos metemos aquí las dos. Y que se quede Buchero aquí en la puerta. ¿Tú nos cuidas? ¿Tú nos cuidas? Dice Erika que te tranquilices. ¿Quieres punto de...? ¿Te vamos para allá? Mira, ya se me está... Relax. Ya se está descargando la voz interna de Buchero. Me paso yo y... Otra vez. No, eso ya es demasiado, o sea. No sé de dónde se escucha, no sé si es de mi derecha o de mi izquierda. Es que se escucha de los dos lados. ¿Quieres que nos vayamos? Ah, no te pases. No, sí se escucha bien. Como un animal. Yo digo que ya. Ve. Espera. Hay algo al fondo. Pues yo digo que ya. No, es que se está descargando. No, mira, tu linterna ya no luce. Mira, baja la tuya. Mira. No, ya no luce nada. Pues yo digo que ya. Ya nos vamos. Es Lupe la bruja, quiere cantar y gritar. No, no digas eso aquí. Ay, no. No, no digas eso aquí. Porque... Ay, Dios, ya no sé. Para empezar, hay un chingo de agujeros en el techo y no vaya a salir algo y nos vaya, no sé, que nos estén ahí viendo desde allá arriba. Yo digo que ya. Mejor a la próxima regresamos con más compañía. Se me hace así. Ya, dijeron ya. Como que alargado, como que ya. ¿Quieres que nos vayamos del lugar? Ese estaba aquí, no mames, en eso esta ya es parte. Demasiado. Y este no recuerdo de este. O sea, lo estaba levantado porque el trono no estaba. Pero este estaba aquí en esa partecita, ¿verdad? ¿Cómo ven si ya nos vamos mejor? Nada más nosotros, o sea, venimos nosotros tres y ya. Yo digo que ya. Bueno, otra mejor hay que decirle a Faz y a Erika también que nos acompañen, porque sí, sí se me hace demasiado. Aquí hay algo que no quiere que estemos aquí de plano. Dice Natalia, bueno, Marijoso, supongo que es Marijoso, que preguntemos si quiere que venga. ¿Quieres que venga alguien a ayudarte? Hay una persona dispuesta a ayudarte, se llama Marijose, es vidente y puede ayudarte. ¿Quieres ayuda? Marijose quiere ayudar. ¿Quieren a Marijose vidente? No. Ay, su madre, me asustaste, no grites. ¿Y se escuchan?
Sí, se escuchan no pisadas. Ya no quiero moverme ni aquí. Sí, la salida para nosotros salir está ya de que lado. No, es como un sapo, güey. Sí, un pinche sapo, güey. Pero aquí no hay agua. No, ni hay agua ni donde un animal para que se esconda un sapo. No, yo digo que ya no salgamos, güey. Eso es demasiado. Terminamos aquí enfrente. Sí, igual este sale y que sí es demasiado. Yo digo que mejor en la próxima que venga. Que vengamos todos, que venga un equipo natural. Ajá, sí, que venga más porque no nos mames. No, ya salte. Hay sangre en las paredes, ven. Y no, nada más ahí está. Ah, no, no es cierto. Mira, como que fue bien. No, yo también ya digo que. Quítalo, no, tú, mucha. Corta. Bueno, desvelados, nos vamos a retirar ¿por medidas de seguridad? Sí, más que nada ahorita por medidas de seguridad. Y si hay demasiada actividad lo que es en esta casa, entonces creo que lo más prudente sería venir acompañados por más personas. Uy, te vas a caer. No sé, hay muchos vidrios y hay mucha tierrita. Y y mejor, o sea, así como que con más, como que quitan aquí la entrada. No, ya voy. Creo que no alcancé a ver, güey. El garrafón ya está enfrente del otro garrafón. Mira. Ya están los dos a la par. Sí, de hecho sí. Bueno, pues es una casa con mucha actividad. Y como les decimos, por motivos de seguridad nos retiramos. Y pues esperando volver pronto con un poco más grande. Sí, para. Porque sí, estamos ahorita como que muy vulnerables, güey. ¡Mun, se volvió a mover! ¡Mira! ¡Ay, no tan así! ¡Mira, Mun, ya está enfrente! Literal, literal. Mira, 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 mira. No, ya corre, 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 corre. Bueno, desvelados, eso fue todo por la transmisión. Eso fue todo por la transmisión. ¡Ay, nada, no tengo! Gracias.